¿Cuáles derechos humanos de estos criminales que descuartizaban salvadoreños dejaban un brazo de un tragante en el centro histórico? Otro brazo en otro tragante, una pierna en otro tragante y otra pierna en otro tragante, y la cabeza se la llevaban como trofeo. Esos son esos niños que están presos. No votar a favor de la prórroga del régimen es estar en contra de las grandes mayorías. Si no lo hacemos, los pandilleros regresarán a las calles, dijo el diputado Reinaldo Carballo. Yo soy importador de motores, generadores y materiales de reparación de los mismos hace más de 25 años. Tengo proveedores de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia y México. Siempre los había invitado a que vinieran a nuestro país y no tenían valor. Pues ahora desayuné con dos de ellos, con el de Brasil y el de Colombia. Y el de Colombia me dice: nosotros estamos retrocediendo, estamos llegando a los niveles de delincuencia como los que tenían ustedes. ¿Cómo quisiéramos tener a un Nayib Bukele en nuestro país? Ustedes saben que en gobiernos anteriores probamos recetas de mano dura, super mano dura, y nunca funcionaron. El régimen de excepción es la única herramienta que nos garantiza la continuidad de la guerra contra los terroristas criminales más conocidos como pandilleros. El no votar a favor de la continuidad de la prórroga del régimen de excepción es estar en contra de las grandes mayorías de este pueblo. Eso está claro. Las grandes mayorías de este pueblo en cantones, ciudades, todos dicen continuemos con el régimen, porque si no van a regresar más violentos que antes. No podemos tener marcha atrás. Tenemos que continuar con el régimen de excepción hasta tener al último pandillero en la cárcel. No podemos regresar a convertirnos en el país más violento del mundo. En honor a los derechos humanos, pero de los cientos de niños huérfanos que nos dejaban los pandilleros por mes, a más de 500 mujeres viudas por mes. Imagínense el daño al tejido social que nos dejaban esta lacra que teníamos insertada en nuestro pueblo. Tenemos que estar conscientes que el régimen de excepción es la guerra contra las pandillas, contra estos criminales, y es para generar tranquilidad a los buenos y honrados salvadoreños. Eso tiene que estar bien claro, que para eso es el régimen. Eso es lo que hemos generado, tranquilidad en el pueblo. Y es por eso que todo este pueblo se lanzó a votar, ¿verdad?, por los grandes diputados y por un gran presidente que tenemos, porque hasta ahora realmente se resolvió un problema que creíamos que iba a ser interminable. Ya les he contado, a mí me asesinaron algunos empleados, y platicando con uno de los grandes gobernantes de los gobiernos anteriores, cuando le pregunté sobre las pandillas, me dijo: mire, Carballo, ese es un cáncer que hemos heredado de gobiernos anteriores. Están insertados en todas las etapas de la sociedad. O sea, yo me la creí, que estaban ya vencidos
estaban ya derrotados y simplemente iban a tener recetas para más o menos calmar al pueblo, pero no se iba a combatir de verdad a esta delincuencia. Por el contrario, estos muchachos pedían una orquesta, prostitutas que le llevaran a las cárceles les cumplían sus deseos. Lo llevaban a polígonos de tiro. ¿Para qué? Para entrenarse para poder asesinar a más salvadoreños. O sea, que si las recetas anteriores no funcionaron, si yo estoy enfermo, voy a un médico, la receta no me funciona, voy a otro médico y lo mismo, y al fin la receta de un buen médico me curó pues esa enfermedad, ¿por qué voy a regresar yo a los que me están recomendando, a los médicos que me dieron recetas que no funcionaban? Eso yo lo veo hasta malintencionado. ¿Por qué regresar a esas recetas que no funcionan? ¿Cuáles derechos humanos de estos criminales que descuartizaban salvadoreños, dejaban un brazo de un tragante en el centro histórico, otro brazo en otro tragante, una pierna en otro tragante y otra pierna en otro tragante, y la cabeza se la llevaban como trofeo? Esos son esos niños que están presos. Miren, si un perro tiene rabia, ese perro no tiene cura. Ese perro, lo más seguro, que va a morder a nuestras mascotas y le va a transmitir también la rabia. No tiene cura. Ese perro tiene que eliminarse para no contaminar más a los que no todavía han contraído esa enfermedad. Señor presidente Ernesto Castro, el voto de la Nueva Democracia Cristiana siempre será a favor de la prórroga del régimen de excepción por los años que sea necesario. Somos Mágico TV.